La pasión terminable y volveremos otra vez para intentarte. Abandonar no es una. Damas y caballeros de este universo en dos colores, amarillo y negro, bienvenidos a una nueva entrega de Peñarol Sin Filtro, su programa que estuvo ausente un par de semanas de la pantalla de YouTube y todas las demás redes en las cuales el genial productor lo sube. ¿Cómo les va? Qué gusto reencontrarme con ustedes. Bueno, el título del programa me estaban preguntando. Bueno, campeón en la apertura. Ok, cortemos ahí. Cerramos. Después de lo que vi el jueves pasado, ver sacándose selfie en la cancha. Estamos todos locos. Estamos todos locos. ¿Qué carajo teníamos para festejar? Ganamos, vamos arriba, ya está. Bueno, cada uno va a su casa, loco. 4-8 nos comimos en Buenos Aires. Espantosa performance del Club Atlético Peñarol. Y Schuster, poco menos, no sé, había que tirar cohetes. Muy, muy fuerte. Antes que nada, antes de seguir tomando, ¿cómo es? Largando bronca, voy a dar una buena. El sábado jugamos con Wander el último partido y se están organizando varios festejos y cosas. Lo más importante para mí es Invierno Solidario, auspiciado por las peñas. Así que a cada uno de quienes nos ven, quienes nos siguen, si van al estadio, vamos a llevar alguna frazadita, alguna cosita, algún alimento no perecedero, que la gente de las peñas va a estar alrededor del estadio buscándolo. Así que le mandamos un abrazo grande a todos quienes laburan y mucho anónimamente por nuestro glorioso Club Atlético Peñarol. No anda con esta WhatsApp ni cosas. No, 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 no. Es laburo, vamos y le damos una mano a toda esa gente que precisa y más con los fríos que se nos vienen. Cumplimos con, le mandamos un abrazo grande al gallego Pablo. Bueno, menguado el plantel hoy. Menguado el plantel. Se nos cayó en la mitad de los futbolistas. Estamos con problemas de lesiones en Peñarol Sin Filtro. Parecemos este club. Bueno, le mandamos un saludo grande, Patita, Pablito, los Fede, Franco, el primo. Leandro, no sé si tienes que le aumentar el sueldo, qué onda, pero No, no sé, la tendremos que cosa viene mal, hablarlo ¿eh? entre, con mi tesorero, lo tendría que hablar este el día de mañana. Hablá con el Z de Sin Filtro, ese es Artola. Artola creo que es el que maneja la moneda acá. A ver qué pasa, vos. No viene nadie. Estamos, ¿eh? Bueno, un saludo para todos ustedes. ¿Y qué decir, gente? ¿Qué decir? Estoy obligado a hablar del partido del jueves, estoy obligado. No, 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 Puedo no. rápidamente solamente agradecer a todos los que me mandaron la semana pasada un feliz cumpleaños. Recibí muchísimo cariño, amor, mucho cariño bueno, a mi novia, a la familia de mi novia, a su tío Jorge, que pasamos unos días espectaculares ahí en la Florida. Y bueno, y también un saludo especial pará que se me perdió el relé. Ay, acá está. A los amigos de la Peña de Nueva York, que bueno, que hicieron llegar estos pegotines de la gallina inflable, un saludo especial a Jorge González, que bueno, que estuvo presente ahí en los cumpleaños de Leíta, y bueno, y trajo estos regalitos, así que un abrazo enorme para él, y bueno, y para todos ellos, así que muchas gracias. Eso Un nomás. abrazo a todos los que le han demostrado el cariño a mi nene, al nene, Arriba. Al 29. bebé. Sí es. 29, tu hermana, 2 semanas, 30. Las semanas Está te llegan feliz, a está tres feliz, la décadas. manchada está feliz, que no sabe. Bueno, amigos, el jueves, y la dejo, me voy. Vamos No a lo lo veo, así que lo dejo tranquilo. vamos a vamos a Arréglense. vamos a la parte Manéjense. fea de la cuestión, a la parte que Sí. no estamos al nivel de las circunstancias. Qué Cero lindo que puntos, pone, Cintia. 0 puntos, 10 goles en contra, solamente 2 goles en la Copa. Es como un poco poco, ¿no? La verdad que es En lamentable lo una que le. copita en la Sudamericana.
Nos clasificamos una copa de segundo orden a nivel continental y ni siquiera en ella somos competitivos. La verdad que es algo que está en el debe ya de esta dirigencia, haciendo balances, porque ya estamos en el momento de hacer balances, estamos en el tercer año de la gestión. Perdón, ¿qué balance me estás hablando? Bueno, el balance Ah, deportivo. deportivo, porque el económico todavía lo estamos esperando. El otro no llegó todavía, no se Está bien. publicó. Está bien, estamos ahí. Haciendo el balance deportivo, yo creo que es momento de decir que no fue bueno, no está siendo bueno. La verdad que Peñarol no apostó a competir internacionalmente, apostó sí a intentar competir y ir por el campeonato local. Eso creo que lo tenemos claro todos, que Peñarol quiere ganar el campeonato uruguayo, me parece que eso se está viendo, pero no así y intentar competir a nivel internacional. Estamos muy lejos de lo que se juega en el continente. Tenemos jugadores muy lentos, jugadores con una Más edad que... lentos que Only You. Más Exacto, lentos que Only You. fuera de forma. Que no han logrado ponerse en forma a lo largo de ya todo un torneo, porque estamos ya terminando el torneo Apertura, queda una fecha, y hay jugadores que están totalmente fuera de físico. Las lesiones nos persiguieron a lo largo de todo el campeonato, hay jugadores que han jugado muy pocos partidos, hay jugadores que han estado lesionados durante casi todo el torneo, que han El tenido lesiones ciudadano más Roland, severas. no, discúlpame que te interrumpa. El ciudadano Roland, ¿cuánto gana? No sé, no sé, No no tengo sé. nada con Diego, no lo conozco, está todo bien, Se se ve que supone que no recontra es muy es, simpático, buena onda, porque lo se dijo Rack. supone que no es un sueldo, no es un sueldo de los más grandes. Se supone que se lo contrató porque venía a Peñarol por un deseo personal, Juega, tampoco es también caro, porque le paguen un pero peso es caro. Nada es barato, nada es económico cuando el jugador no rinde o no juega o no está al nivel de lo que se necesita. Ya es un gasto, Sabemos si rinde, porque no juega. termina siendo un gasto innecesario. Si vos lo podés utilizar y en los minutos que está es un jugador que te es útil, por ejemplo, te pongo el caso claro. El Pato Sánchez, con sus limitaciones por la edad, no por el juego, porque es un jugador que tiene una jerarquía que nadie la va a negar, juega pocos minutos de repente, pero esos minutos son de calidad y ha tenido muchas lesiones también. Pero a Peñarol, en los minutos que ha estado, le ha rendido, a nivel local sobre todo, no te hablo a nivel internacional. Pero si lo llevamos a un Roland, es inversamente ¿Cuántos años proporcional. tiene Roland? ¿22? Claro, es más ¿Yo joven, es más joven, 29? es más joven, pero sí sabes tú que, y creo que también si uno va viendo cómo venía la historia de Roland, era un jugador que venía con una seria inactividad, entonces también un poquito hay que ¿Por hurgar qué en traes cómo... jugadores así? Exacto, y creo El que... ciudadano Coelho, ¿cuánto gana? Bueno, que el sueldo de A mí Coelho me creo que es un sueldo... convenció Coelho cuando lo vi jugar, me convenció. Ahora no juega. Creo que el sueldo de Coelho es un sueldo bueno en Peñarol y creo que se apostó justamente así, y además es un contrato que se hizo, un contrato bueno porque es un contrato a 3 años. El de Coelho es un contrato que se hizo pensando en un zaguero para tener por un largo rato. Creo que el error de Coelho fue justamente no respetar los tiempos de curación de una lesión, que era un desgarro. Y por apurarlo para que jugara el clásico, para hacer una demostración de poder en ese momento, se demoró más después en una recuperación de una lesión que necesitaba un cierto tiempo de curación. Son cosas que está. A veces el clásico no lo jugó mal, porque si uno va a decir el clásico lo jugó mal, Coelho, no lo Claro, jugó pero mal. vos no podés traer, Pero. capar un jugador, no sé cuánto fue que salió, como un palo, garparle no sé cuánto por mes para que juegue el clásico. Claro, no, Para. sí. Son cosas que son
son difíciles de analizar en cómo se manejan en Peñarol, ¿no? Son todas incógnitas y por eso yo achaco mucho las decisiones deportivas que se toman en Peñarol y cómo se manejan y los costos que tienen, porque a la larga te influyen también a nivel internacional, ¿no? Porque pero Cintia, el invento del jueves, el invento del jueves, que puso el botija este, que pobrecito no había jugado nunca, no sé, 5 minutos que no había jugado, lo mete en una línea de tres. Las dos veces que planificó jugar con línea de tres le fue horrible a Alfredo Arias. Pero hizo dos veces. Que no ha practicado, a lo que no juegan habitualmente con esa línea de tres, generalmente le ha ido mal. O sea, las dos veces le fue mal. Y después tiene que rectificar con los cambios. Entonces, cuando se manda esas patriadas áreas de tratar de hacer cambios muy, muy abruptos, generalmente le termina yendo mal. Además de que se le da que tiene mucha fragilidad el plantel en la parte física, porque en este partido se le lesiona Mancilla y todavía se le cae más la planificación, porque una cosa era el partido planificado con Mancilla y otra cosa se le dio con Kevin Méndez, que son jugadores de características diferentes. Cambió el partido con la entrada de Kevin Méndez, ya no se daba de la misma manera. Viene el gol de Defensa y Justicia y Peñarol ya entra en un desorden que no lo pudo levantar más. Ese desorden ya no lo... Cuando Sebastián Rodríguez, que para mí es el único jugador, insisto, es el único jugador completo de fútbol que tenemos, no puede jugar solo. Ojo, ya está, ayer tenían que haberlo echado. Porque ayer metió una patada del piso al santo botón y después fue con las dos patas para adelante a otro que debió ser amarilla también. En ninguna no. Te me estás cambiando claro, el partido. No, pero digo que Sebastián Rodríguez hace él el gol. Y yo creía que a lo mejor se daba, ¿viste? Como que se me prendió una lamparita de ilusión y después. Pero no. Catástrofa. No. Lo que pasa es que hasta físicamente son demasiadas las diferencias. Uno lo nota, jugamos a otra velocidad. No hay triangulación. Los jugadores están estáticos. No se juega mal fútbol parado y menos. Puede tener uno que juegue parado, que es el fenómeno que está, juega parado. Ahora el resto tiene que moverse, hay que mostrarse, hay que pedir la pelota. El error del Vasquito, sacar un... Yo no puedo creer, el Vasquito se ha comido goles de lateral y el otro día dio uno de lateral. Lo vivimos en la Copa Libertadores el año pasado, esos errores del Vasquito que son conceptuales, que vos decís, no puede ser que un jugador profesional cometa este tipo de errores. Con los años que tiene, sí, Pedro. Lo volvió a hacer, y vos decís, pero ¿qué hace? Está distraído, no sé, se pierde en el partido, no sé qué le pasa, pero realmente, y vos decís, ¿qué tanto daño hace Milán? ¿O qué es lo que pasa para que un jugador que es mucho más correcto, que la verdad que no ha tenido un partido que sea de un rendimiento menor a 6, en ningún partido Milán, para salir del equipo para que entre el Vasquito? Yo la verdad no lo entiendo, sinceramente. Físicamente está bien, tiene Juan Milán. Y en el banco físicamente está bien, tiene Juan él. Y estaba en el banco porque físicamente estaba bien. Si no, no estaría en el banco, digo yo. Pero hoy es tan raro todo, ¿viste? Están lesionados, pero no están lesionados. Se lesionan de una cosa, te dicen de otra. Vayan a saber. Artola, ¿cómo lo vio usted? Vamos a ver si salimos del jueves porque ya me está ahogando esto. Buenas noches. Los estaba escuchando. Los estaba escuchando y... Bueno, yo creo que, en primer lugar, cuando Lea empieza con los saludos, que no se olvide del joyero porque está tramitando las alianzas, te va a hacer precio. Si no lo saludas, te va a levantar en el rapi, ¿viste? Carísimo la onza de oro. Carísimo. Por favor, hay que hacer intercambio. Canje urgente. A mí lo del jueves
no sé cómo describirlo. Yo digo, ponemos todas las excusas del mundo, ¿no? Todas las que quieren. Cancha, jueces, ritmo de partido, los contrarios en tiempo. Bueno, resulta que en el mismo fútbol que jugamos nosotros, juegan otros equipos que nosotros les ganamos cómodos acá, caso Las Aves o Danubio, y resulta que ellos hacen un papel que nosotros no hacemos en la misma competencia. Y no me vengan que los rivales son algo extraordinario porque nos gana un cuadro brasilero que nunca había ganado un partido internacional. Entonces no jodamos que jugamos con el Flamengo. ¿Tá? Jugamos con un cuadrito y nos hizo 4 goles. Defensa y Justicia no es la panacea, es un cuadrito que toca bien, todo lo que quiera. Pero no me vengan que Defensa y Justicia es un... ¿Qué? Bárbaro, me va a decir, pero me ha que salió una vez campeón de la Sudamericana. Y bueno, sí, nosotros también una vez ganamos 5 Libertadores. El tema es que si va a un cuadro, lo dejas jugar como lo dejamos jugar, no van a pintar la cara así. Entonces, lo que no entiendo, porque para mí es mucho más profundo el tema si no tenemos plantel, es que cuando nos enfrentamos con los mismos que hacen mejores campañas con nosotros, les ganamos. Entonces, tiene que haber algo más. Que tenemos un plantel endeble, y muchachos, un plantel con enfermedades. Y si yo traigo al Pato Sánchez con 38 años, Abel Hernández ya se sabía, porque si tiene que pasar por una junta médica, Abel Hernández no la pasa, sin embargo la pasó. Si traigo a Lucas Hernández, pasado 5 o 6 kilos y todavía no lo, con triple turno no lo ha podido recuperar. Si traigo a Roland, que el 1170 minutos del campeonato, hasta, sin contar el partido de ayer, había jugado 77 minutos había jugado en 13 partidos. Entonces, si yo miro todo eso, digo, sí, tenemos un plantelito de mierda, muchacho. Somos un cuadro que internacionalmente no damos la talla porque somos un cuadro mediocre. Les gustará, no les gustará, van a decir, sí, pero mirá que con eso salimos campeones. Bueno, ese va a ser otro capítulo que lo vamos a tocar cuando hablemos del partido de mañana. Internacionalmente demostramos que somos un cuadro mediocre. Nos hicieron 10 goles, hicimos 2. Nunca estuvimos, un ratito estuvimos ahí a punto de empatar, que anduvimos, pero los demás partidos dimos Walter, lástima. Hay más de 60 equipos en las 2 copas. Sí, somos el peor. Peñarol, si no es el peor, le pegan el palo. Y eso es el peor. Están hablando, es Peñarol. Digo, ¿a dónde se fue el mundo? Se fue todo al carajo. Pero, ¿cómo puede ser? Porque, a ver, Walter, yo te digo que Flamengo tiene más, Fluminense tiene más, River tiene más, y Boca quizá tenga un poco más. Y debe haber 2 o 3 cuadros más en el continente que tienen que tener más. Y ni si la llevo, ¿cómo no la voy a llevar? 10 equipos, 20 equipos más. Loco, son 60 y pico. Y si no somos el peor, estamos al lado del peor. Es muy fuerte. Y no, que se paga, que pagan más, que tienen más plata, que tienen más cancha, que no sea malo. Cada muerto está jugando esta copa. Defensa, usted ve la cancha de Defensa y Justicia, lo que es. No, pero además, el criterio que me digan que las canchas que no tenemos, eso es absolutamente ridículo, porque en nuestro fútbol, en el fútbol que competimos todos por igual acá, en el fútbol uruguayo, hay equipos que están haciendo mejores papeles internacionales que nosotros. Entonces, ese relato nosotros, es una construcción de relato. Somos que los campeones. Somos los campeones de la apertura, ¿no es verdad? Es los cuadros que entraron mucho más abajo que nosotros, como Danubio, que entró un montón de puntos más abajo que nosotros, y que le ganamos cómodo a Danubio, con el mismo cuadro, Danubio está haciendo mejor papel que nosotros. Entonces, hay algo más. Tiene que haber algo, no sé, psicológico, algo, no sé cómo. Yo recién vengo de la sesión de espiritismo. Ocho, estoy con el gorrito, todavía no me lo saqué. Porque estoy tratando de invocar a los seres del más allá a ver que me digan qué nos está pasando. Porque yo digo, si somos menos futbolísticamente que la gallina y que Danubio, entonces, ¿cómo le ganamos cómodo? Le ganamos cómodo a los dos. Y resulta que somos los peores a nivel internacional. Entonces, tiene que haber algo más. Tiene que haber algo psicológico que les pese a los jugadores. Tiene que haber que no perdimos
la estirpe copera que teníamos, la perdimos. ¿Cuáles son los referentes que tenemos dentro del plantel que nos marcan un pasado copero, una... ¿Sabes cuál es el problema? El plantel es Thiago Cardoso, muchacho, Thiago Cardoso. ¿Sabes cuál es el problema? Que yo de arriba lo único que escucho son excusas, siempre. Sí, sí. Excusa. Pero, siempre hago, hay una excusa para tirar algo, las canchas, los jueces, pasto, el aire, el viento... Suerte. No escuchar eso de que tenemos mala toda suerte. La vida, mala suerte en el fútbol. Estoy cansado. Toda la vida, toda la vida tuvimos referente futbolístico y referentes anímicos en los planteles. Toda la vida. ¿Sí? Que no tienen por qué ser lo mismo. Bengoechea era un referente futbolístico y vos tenías al Caballo de los Santos, tenías a Lima, tenías a Olveiro, tenías referentes anímicos de otro tipo. Yo pregunto hoy, ¿podemos tener un referente futbolístico en Rodríguez? ¿Y podíamos tener uno anímico hasta por ahí con Menose? ¿Y después qué es Peñarol? Es poco más, no es más nada. ¿Quién transmite lo que fue Peñarol? Porque normalmente, cada vez que se van los planteles, se van modificando, siempre queda alguien que ha vivido una historia, que ha vivido triunfo, fracaso, que pasó por un montón de experiencias. Este Peñarol, el más experiente en Peñarol, es el Vasquito. ¿Ah? El Vasquito es, digamos, el más experiente. Y después viene Thiago Cardoso, que es el capitán. Entonces, hay problemas del tipo más que futbolístico, anímicos, que te lleva a tener un mal rendimiento futbolístico después, ¿no? Si vos anímicamente no das la talla, menos la vas a dar futbolísticamente. Porque estos partidos se encaran con mucho estado de ánimo, con mucho meter huevo, digamos, dentro del fútbol también hay que meter huevo. En Buenos Aires, a los únicos que vi enojado fue a Menose y a Sebastián Rodríguez. A los únicos que los vi molestos, calientes. Y el resto, viste, macho, vas perdiendo feo. Ya te habías comido 4, perdiste en casa con de nuevo. Un buen millonario, no sé cómo se llama, pobre, los amigos de Colombia. Loco, un poquito más de rebeldía, un poquito más de gana. La verdad. Y aún quedan 2 partidos en el campeón del siglo y todavía quedan para Colombia un partido más. Y ojalá ganemos los 3 partidos, ¿no? Digo, porque la verdad, a esta altura, aunque quedemos afuera, tenemos que ganar los 3 partidos. Lo que dijiste de Coelho, de los últimos 6 partidos, se perdió 5. Ah, ¿vos te parece, Walter? Vamos a decir, una de las contrataciones estrella. A ver. El tipo que compramos, lo compramos. Porque Sebastián Rodríguez vino de préstamo. A este lo compramos. Y no está. Y a mí, la verdad, no me desagradó Coelho cuando lo vi jugar. Para mí, rindió. Pero, loco, tienen que jugar. Tienen que jugar, oh. Hay que jugar. Hay que jugar, hay que defender la camiseta. Esto no se arregla cantando canciones de los años 50, 60, no se arregla. Esto se arregla, como dijo Guata, transmitiendo cierto y exigencias. Buen Peñarol, tiene que tener exigencias. Yo sí, ayer, Peñarol estaba a cargo mío, le digo, bueno, muchachos, recibimos la copa, el coso, y ahora fue, pero al toque, con cabeza agacha a todo el mundo. Y resulta que no, estamos de party, fiesta. Yo realmente ya no lo entiendo. Y no sé si lo quiero entender, ¿eh? No sé si lo quiero entender. Llegó uno de los ausentes. Hay que rebajarle, pero un poco menos. Porque llegó. Llegó en el pelotón de los rezagados. ¿Qué dice, Franquito? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo andamos, Mago, Lea, Cintia? Por ahí a Walter también. El mirá, Pai, ¿verdad? Walter. ¿Cómo? El Pai. Mirale el gorrito, mirá el sombrerito. Oh, el mirá, me estoy con los inciensos ahí atrás. Mi demora es porque estoy cuidando un bebé. Qué bueno. Bueno, está viejito ya y bueno. Nos mandaron un control que está medio bravo y bueno. Tengo una horita
Ahora después hay que hacerle otro tratamiento más, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Viste cómo el enfermero. Vamos a conseguir canje con la veterinaria de la esquina. No te preocupes. Ojalá. Así que bueno, hay que bancarlo siempre y está. Pero apenas nos hacemos un ratito para hablar de Peñarol, que es lo que más nos gusta. Muy bien. Te salvaste que llegaste tarde porque ya terminamos casi con el jueves. No sé que vos quieras agregar algo más. Y qué horror. Qué casualidad que llegaste al final ya, ¿no? No, déjame hablar del juego igual porque fue una vergüenza. Porque el Peñarol de Alfredo Arias lo tenés que medir con dos varas. Una es el ámbito local y otro lo que es lo internacional. La verdad, primero, la gente fue increíble. Más de 3.000 personas, un disparate. Estuvimos unos días en Buenos Aires abusando del dólar blue. Fue una locura la cantidad de gente de Peñarol que te cruzabas. Veías más camisetas de Peñarol que de cualquiera de los 5 grandes de la capital de Argentina. Fue un disparate, así que primero, como siempre, la gente de Peñarol dejando, la verdad, impresionada a todo el mundo, como suele hacer. Y después Peñarol, que se las me reír de América, como viene siendo hace algunos años. 4 goles con Defensa y Justicia. Bueno, Mago, vos, cuando eras guacho, ¿qué ibas a pensar que un cuadro llamado Defensa y Justicia en una cancha con 2 tribunas iba a ser 4 goles? Franco, no jugaban. Te explico. Oscar Ruggeri, campeón del mundo, batallador, campeón del mundo con su selección, campeón con River. Sí, claro. Dicho era, no. Ahora me dice que más fácil, usted no sabe lo que era la Copa Libertadores, aquí a jugar contra Peñarol en el Centenario. Un campeón del mundo. Y hoy cualquier gato muerto, con el mayor de los respetos, no conozco a la gente de Defensa y Justicia, digo, está todo bien con todo el mundo, pero cualquier muerto de 60 y pico de equipos que hay, si no somos el peor, estamos al lado. Es muy fuerte, ¿viste? Es muy fuerte. A mí me hace mal, ¿viste? Es decir, dos varas diferentes, ¿no? A Peñarol internacionalmente hay que medirlo con un escarbadiente, no con una vara. Vamos, cuando yo estuve viviendo en la Argentina en el año 75, nosotros ya teníamos varias Copas Libertadores y Intercontinentales, y Defensa y Justicia era una empresa de ómnibus. Era el CON, se llamaba. Una empresa de ómnibus era. Que los ómnibus eran verde y amarillo, que son los colores de ellos. Una empresa de ómnibus. Está cerca. Florencio Varela de La Plata, donde estaba yo, no está lejos, ¿viste? Era un cuadro de barrio. De empleado de la empresa de transporte. Igual. También nosotros supimos ser el equipo de una empresa de transporte. Hace más de un año, me decían año. Es cruel. Esto que se ve, a mí, la verdad, digo, como decía Franco, todo de toda la gente, yo sé que, ojo, ir a Buenos Aires hoy no es un sacrificio, digo, la gente va a Bagallea, recupera la guita, usa el dólar blue, pero loco, la gente va y todo, y dale. Y no hay reacción. No hay reacción. En lo internacional no hay reacción. Una cosa que quiero agregar con el respecto a la gente, que Franco lo puede decir porque estuvo allá, pero a mí me llegaron rumores de que fuimos muy maltratados los que fueron, muy maltratados, y no aparecieron los dirigentes. A ver, contaron eso, Franco, si es así o no, cómo. Es como dice Walter, la verdad, generalmente el hincha uruguayo es muy maltratado por la policía, hay abuso policial en todo lado donde te toca jugar. Eso fue siempre, Franco. Nosotros venían al Centenario y era otra cosa, pero nosotros de la afuera, joder. Por lo que me cuenta mi viejo antes que yo viajaba también y siempre me lo dijo. Además, yo la primera vez que viajé con Peñarol, viajé menor con mi viejo y me iba explicando todo lo que era. Es algo que lo tengo normalizado. Y es como decís vos, después vienen acá y no pasa nada, pero sí es verdad que es repetitivo, que cuando a Peñarol le toca viajar afuera, hay un abuso policial por parte del hincha, no importa si sos hombre, mujer, niño. Peñarol, por suerte, viaja en gran cantidad y ve bastante variedad, ve que viajan hombres, mujeres, niños, por suerte, es algo que quizás antes no se veía y hoy sí, por temas que quizás hoy el mundo se presta para esto. 2023, es que amigo. Que nos intentó hacer llegar tarde al partido. De hecho, yo por suerte ingresé a los 5 minutos, pero hubo mucha gente que empezó a pasar a media hora. La verdad, fuimos empujados por la policía, agarrados, tratados como si no fuéramos personas,
Y bueno, esto obviamente siempre hace que haya reacciones de la gente. Y bueno, fuimos retirados también de apuro con algún que otra bala de goma al aire. Y bueno, pero bueno, como te digo, es algo normalizado para el que viaja, porque estamos acostumbrados a que fuera de Uruguay te traten así mismo dentro de Uruguay. Ayer en el Estadio Centenario, no sé si alguno acá tuvo la oportunidad de ir, pero yo que fui a la tribuna Ámsterdam, entramos, lo primero que hicimos fue ver el tablero y entramos a los 15 segundos, por suerte, pero hubo gente que también entró a los 20 minutos. Un Peñarol Racing, un operativo policial, como si fuera un partido clásico. Y llamaba colmada y veía a la gente entrar Franco, a los 20 minutos porque se le ocurrió. Me llamó la atención los dos últimos partidos que se jugaban en el Estadio Centenario, la exageración de seguridad privada dentro del escenario. Había como 60. Pero impresionante, sí, sí. Impresionante. Los dos últimos partidos que le tocó a Peñarol, uno fue de. Hicimos contra. Contra Plaza. Contra Plaza fue el anterior. Y ahora, sí. pero una cantidad de seguridad privada. Pero Cintia, nos están maltratando en el campeón del siglo. En el campeón del siglo nos maltratan los cuadros que venden 60 entradas, 45 entradas, como vendió Fénix, y nos dejan metido encerrado como ganado adentro, para que se vayan 35. Bueno, demoró muchísimo. Somos maltratados acá, así que. Demoró muchísimo ayer en llenarse la Amsterdam. La Amsterdam estaba para mí casi en la totalidad vendida, porque estaba la verdad que muy llena ayer, y demoró bastante en llenarse, y debe ser por lo que demoraron en los controles ayer para... Bueno, lo que decía Franquito, partió en Buenos Aires, cuando empezó el partido, miro para la tribuna de Peña, digo, qué poca gente, dijeron que iba tanta gente. Cuando empezó el partido, habrían 300 personas en la tribuna que nos habían dado, no más. Y después, no sé, como a la media hora, enfocan lleno. ¿Qué pasó acá? Y los directivos, no, cuando se viaja, Frank, usted que anda para el dólar blue, la tiene clara. Los directivos, ¿qué onda? ¿Le acompañan? ¿Se hacen presente? ¿Cómo es? No importa qué directivo sea, digo, directivo de Peñarol. Sí, sí, una oportunidad en la caravana que hizo la hinchada Peñarol con bastantes omnibus, fue un disparate de gente que hizo esta caravana, que como te digo, acá hubo custodia policial que demoraban. De hecho, nosotros teníamos las aplicaciones, los mapas en los celulares, y si te mostraba que agarraban por otros lados o que hacían vueltas innecesarias, justamente para demorar la llegada. En la caravana no vi directivos de Peñarol, esa es la realidad. Sí, cuando llegué vi en una de las tribunas laterales un palco donde sí habían ciertos directivos de Peñarol. Recuerdo Ignacio Rubio en aquel viaje contra Flamengo en Río de Janeiro, sí se interesó por el tema del hincha, lo hizo saber para ir todos acompañados. O sea, conozco y sé que es una directiva que le importa mucho el sentido de que el hincha llegue bien al estadio visitante, que llegue con su entrada, todo, pero sí es verdad que esta vez por lo menos yo no había ningún directivo, pero obviamente sé que hubo preocupaciones. A mí me preocupa más lo del fútbol uruguayo porque es fin de semana tras fin de semana. Y que sé que los partidos en el exterior son casos puntuales que se tienen que solucionar con otra gente. Ahora para el partido contra Colombia, por decir algo, Peñarol y Nacional juegan en Colombia el mismo día. Supongo yo, espero que haya cierto control para garantizar la seguridad de ambos al ingresar al país. También está el caso con los hinchas de los equipos colombianos. Entonces, bueno, habrá que ver y ojalá no pase nada. Y ojalá, bueno, ya por el honor, intentar hacer un papel digno en tierras cafeteras. Eso es lo que vos has comentado. Por más que se me diga que, ojo, no precisan decírmelo, me doy cuenta que no estamos para el internacional para nada, yo le exijo a Peñarol otra cosa. No les puedo perdonar. Ayer Arias dijo algo, lo entrevistan después del partido. No agarré el vuelo. Entonces, cuando le preguntaron sobre el campeonato de cosas, le dice, bueno, sí, pero lo internacional, y dijo, lo internacional vergüenza. Y yo, la verdad, digo, es lo que nos pasa, ¿no? Digo, duele ver a Peña Brasil. Yo no, vergüenza no, pero a mí me da mucho dolor. Mucho, pero muchísimo dolor. Una tristeza. No, es que da vergüenza. Dolor. La participación de este año de Peñarol es vergonzosa.
Es vergonzosa. 0 puntos, 10 goles en contra. Es lo que me da más vergüenza, incluso ver a lo que relatan, ¿viste? El gigante Peñarol contra este. Después nos comemos 4 goles. O sea, a mí me cae. Somos cabeza de serie de este grupo y somos los últimos. Es vergonzosa. Que ves al grupo ahí, tenés a Peñarol con 0 puntos ahí abajo. Eso es vergonzosa. Es vergonzoso. Un cuadro de Morondanga, que de nuevo. Yo no. No. Y de la América de Brasil y Defensa y Justicia. De América que debutó las Copas Internacionales este año. O sea. ¿Quiénes son los que nos encajaron 8 goles entre los dos? No, vamos a aclarar. O sea, no es que los esté. Ni hablar, pero, ni hablar. Loco, pero no se amaron, sos Peñarol, no sos Sacachín. Cuadro de Morondanga en este momento somos nosotros. Lamentablemente, historia, para nivel internacional. Una historia de 132 años, en 25 la hicieron pedazo. Ese es el problema. En 25 años le hicieron pedazo una historia de 132 años. Lamentablemente sí, y yo estoy cansado de escuchar excusas. No quiero más excusas. Ya está. Ya sabemos que somos pocos, que somos chicos, que esto, que aquello, que el otro, que la... Fenómeno, bueno, loco. Usted que está muy bien informado, estimadísimo Franco, ¿qué me puede decir de va a venir el árbitro Lizondo a Peñarol? ¿O es un bolazo? Porque si no, en serio... Es una posibilidad que está arriba de la mesa, que se planteó en el Consejo Directivo algunas semanas atrás. Y bueno, algunas ventajas que se piensan que esto le puede dar a Peñarol es a la hora del entrenamiento, entrenar con un árbitro reglamentario te puede dar ciertas ventajas a la hora de roces, a la hora de decisiones, entre otras cosas, además del análisis de el partido a partido, oficialmente, fin de semana tras fin de semana, este partido pasó esto, y plantearlo con un vocero oficial. Esto de lo que se dice, la verdad, después depende cada uno si lo ve o no necesario. Yo creo que, a ver, si es que tenemos para tirar manteca al techo y es algo que le puede dar una ventaja, bienvenido sea. Pero creo que hoy hay bastantes cosas primordiales para priorizar antes de hacer esto. Pero un bueno, lateral, no tengo... un golero, un central rápido, uno en el medio de la cancha que entienda Sebastián Rodríguez, uno que la mande guardar todos los partidos. Elis, no seas malo, loco, no tienen otra cosa para tirar arriba de la mesa en la reunión directiva, me están jodiendo, en serio. Porque además, lo peor de todo es que los árbitros que van a seguir entrando a la cancha van a ser los árbitros de... Claro, es totalmente al pedo. No va a estar mal Otto Hitch porque viene Elizondo, no está mal. Va a seguir entrando Matonte, Otto Hitch. Va a seguir entrando Ferreira. Tiene que ser una joda para Video Match. Bueno, sí. Debe ser una joda para Video Match que Franquito no continente cuando estuvo en Buenos Aires. No, a ver. Como te digo, depende de cada uno. Yo, la verdad, si tenemos para tirar manteca al techo, bienvenido sea, pero hoy no me parece. Claro, ¿a vos te parece que tenemos para tirar manteca al techo cuando no tenés jugadores? Para nada. Entonces no tenemos para tirar manteca al techo. Digo, yo le pido a los 11 directivos, loco, pongan el cerebro, en vez de mejorar el plantel, de traer jugadores que realmente jueguen y ganen, y dejen estos temas no secundarios, terciarios, quintiniarios, no sé, ponerlo allá abajo, cuando de 60 y pico de equipo sos el peor o el hermano del peor. Entonces, ¿qué Lizondo ni qué 8 cuartos, loco? No me rompan los huevos. Nadie desconoce que Lizondo es un tipo sumamente... Fue un gran árbitro. Pero es al pedo traer. Idóneo totalmente. Y te puede decir realmente con total propiedad los horrores que hay acá, ¿no? Una preguntita. Y ninguno de los que está acá le va a discutir. Ninguno de los que está acá en Audaz le va a poder discutir a Lizondo. ¿Vos te pensás que le van a dar bola? No le van a dar bola, Cintia. ¿Pero vos te pensás que le van a dar bola? Pero no te van a dar bola, eso sí. Pero claro, es el pedo. Totalmente. Yo pregunto, a nivel internacional, que nos comimos 10 goles, ¿quién hizo? Matonte, Otto Hitch, Cuña, ¿quiénes fueron los jueces? No, pero eso yo no, eso por no creo, eso va por otro carril diferente. Eso vamos a ser un poco serio nosotros también.
El tema de Elizondo no viene por el tema del nivel, a nivel local, a nivel internacional. El tema de Elizondo viene, el tema de Elizondo sabemos bien que viene por todo lo que está pasando a nivel local, que son cosas diferentes. El arbitraje a nivel local. Cynthia, yo soy muy serio con esto que voy a decir. Mira, te voy a hacer una pregunta. Una no pregunta tiene nada sola. Que ver, no tiene nada que ver con pero lo que está pasando. Pregunta sola, disculpame, ¿no? Una pregunta sola. Nosotros fuimos contra la AUF y Audaf, los campeones de la apertura, con un cuadro mediocre, porque así fuimos a nivel internacional, mediocre, fuimos los campeones de la apertura y sacamos 7 puntos de diferencia. Por lo tanto, si vos tenés buenos jugadores, importa poco Tojich, Cuña, Matonte y el que quiera, porque todos esos arbitraron y nosotros llevamos 7 puntos de ventaja con este cuadrito, que es una murga a nivel internacional. Entonces, cuando yo digo que nos va a solucionar Elizondo, no, nos van a solucionar jugadores. Y los jugadores que trajimos, de 7, trajimos 4, que son retazos. Entonces, tenemos un cuadro mediocre y salimos campeones. Por lo tanto, con el cuadro mediocre, la AUF y AUDAF en contra, salimos campeones. Entonces, dejémonos de joder y traigamos jugadores. Mejoremos el equipo. ¿Qué tendrán que ver los jueces? ¿Hicieron algo los jueces para que nosotros perdiéramos la apertura? Hicieron un montón. ¿Lo perdimos? No pudieron, pero de los jueces es escandaloso igual. ¿En qué nos cagó el juez? No, ayer a nosotros no. Pero vos viste el partido. Escúchame, son 3 o 4 jugadas puntuales, ¿vos? Por lo menos lo que yo he visto. En esta apertura han habido 3 o 4 jugadas que... pero también viste, ¿Vos viste el partido? A Sebastián Rodríguez había que haberlo echado ayer. ¿Vos viste el partido anterior al de nosotros? Pero Cintia, yo lo que pregunto es otra cosa. Eso está fuera de discusión. Audaz nos está quemando. Perfecto. ¿Sirvió de algo? No, con obvio un cuadro que no. Mediocre. Con un cuadro obvio mediocre. ¿Sirvió de algo? No, el arbitraje está pasando no su peor momento y ya es tan bueno, alevoso. Horrible. Son malos. Bueno, malos en serio. Es tan alevoso, con una dualidad de criterios, pero que es todo lo que quiera. ¿Perdimos el campeonato o llevamos 7 puntos de ventaja? No, porque si vos tenés buenos jugadores no te va a pasar. Ahí llegamos a la conclusión. Estamos totalmente de acuerdo. Yo no soy pro de contratar a Elizondo. Para mí no es la solución. Ni Castrín, Yo no desconozco la capacidad que tiene el hombre. En eso estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, cuando a Peñarol en un clásico por Copa Sudamericana lo arbitraron jueces internacionales, fueron los clásicos mejor arbitrados hasta ahora. Eso es una realidad. Cuando fue por Copa Sudamericana, los dos clásicos que los arbitraron, el brasilero y el argentino, fueron los dos clásicos mejores arbitrados en los últimos tiempos. Es así, porque no hay suspicacia, porque no hay nada, porque no le duele a nadie, no le importa nada, vienen y arbitran como debe ser. Pero bueno, eso no va a ocurrir. Lamentablemente, el nivel arbitral es muy malo y hay mucha presión para los árbitros, muchísima presión. La fórmula por no eso, la fórmula para romper con eso es tener un buen plantel, no hay vuelta. Estamos todos de acuerdo. No hay vuelta, en eso estamos todos. Todos totalmente de acuerdo. Son un desastre, estamos de acuerdo. Pero que si vos tenés un buen cuadro, ganás de punta a punta acá en el Uruguay. Totalmente. Porque tenemos un cuadro mediocre y vamos adelante por 7 puntos. Y lo que yo espero. Todos los robos que hubo. Lo que yo espero, que no los desconozco. Teníamos que tener 4 puntos más todavía de ventaja. 4 más. 2 contra Defensor y 2 contra Cerro Largo. Y otros tantos, quizás algunos más porque el sábado tenían que haber perdido. Los perseguidores no deberían ser los que son. Deberíamos tener Walter, el penal que le cobran a
Sí, pero estamos de acuerdo que los jueces son un desastre. Yo digo, a pesar de todo eso, y a pesar del poco cuadro que tenemos, llevamos 7 puntos de ventaja. Entonces, la solución son jugadores. Sí, sí. Para mí sigue siendo la diferencia en el fútbol, sigue siendo los jugadores. Un plantel, claro, indudablemente, te va a salir más caro porque es así, porque tenés que invertir en tener un plantel hiper competitivo. ¿Por qué? Porque si no, te van a bajar. Es así, es así. Porque ya se nota, se notó. Una cosa, ¿no invertimos en este periodo? ¿No invertimos? Se invirtió mal. $800,000 con Coelho. Se invirtió mal. ¿A vos te parece que sí? ¿Arezzo te parece que por Arezzo no se pagó bien? Pero se invirtió por mal. Por Hernández no se pagó bien. Por Roland no se pagó bien. Se invirtió mal, Walter. Pero se invirtió mal. Hay partes de la, de la cancha. Eso es que otro tema. Pero bueno, hay partes de la cancha que se veían las falencias que tenía Peñarol y se siguieron viendo durante todo el campeonato. Sí, todos hablamos que nos faltaba un lateral izquierdo, se trajo a Lucas Hernández pasado de peso, que vino en paquete con Arezzo, porque no vino Lucas Hernández porque lo eligieron, vino porque venía con Arezzo, ¿está? Y porque viniera Arezzo... Escúchame, yo entiendo, Arezzo, Paco me da encaja, bueno, pues tengo que traer a otro, porque sí, yo tengo que estar enterado, si yo soy... la gerencia deportiva, yo soy el presidente, pero tengo que estar enterado en qué condiciones está Lucas Hernández. Y cuando Lucas Hernández tiene tanta teta como yo, perdonando la presión, y loco, estamos en problemas, ¿viste? Le iban a decir que sí igual, porque lo que querían era que viniera Arezzo, ¿está? Y le iban a decir que sí. Pero de nuevo, yo estoy de acuerdo, y yo sé que cuando vos te traen un jugador más o menos importante, como era el caso de Arezzo, vos te tenés que comer alguna. Ok, bueno, pero tenés que traer a otro. Exacto. Ah, no, bueno, como me encajaron a Lucas Hernández, que tiene uno. No, yo lo desconozco, Lucas Hernández, digo que para mí es un buen lateral. Se esperaba la vuelta de Valentín y que Valentín estuviera bien. Valentín venía de una lesión súper jodida, no le costó horrible, no, nunca pudo volver bien. Y bueno, y está, que el lateral izquierdo quedó desprovisto, porque ya sabíamos lo que podía dar Ramos. Lo de Ramos lo sabíamos todo, veíamos que Ramos era un jugador que no daba la talla. Otra gran contratación que nos mandamos el año pasado. Exacto, exacto. Por el lateral derecho sabíamos que teníamos a Pedro Milans, que dentro de todo había conformado, y después el otro que teníamos era el Vasco, no teníamos más. Y bueno, sabíamos que estábamos flojos por ese lado también, no se hizo nada. Estaba en riesgo de irse la Quintana, porque eso lo sabían todos los dirigentes, lo sabían, lo tenían claro. ¿Tá? Sabían que la Quintana era un riesgo de irse. Sin embargo, dejaron que esa bomba explotara. No se hizo nada. La contratación de Roland, no me digan que era por la Quintana, porque no tienen características en lo más mínimo parecidas. Entonces, son muchos errores. Y una bueno, cosa, la Quintana la avisó Tejera en agosto del año pasado. Exacto. Para reemplazarlo, por si se iba en ese momento, Peñarol trajo a Billy Arce. Ahí tenés. Después nos reíamos de riesgo. Ahí tenés. No, acá lo que vemos son errores de planificación del área deportiva, que es lo que dicen de la inversión. Pero son muchos. Trajo bien, pero quedó muy escaso de jugadores. Lo que pasaba es que, como era 6, 7 el número de jugadores, se pensaba, bueno, pará, ¿qué querés? Un equipo entero. Y Peñarol, la realidad es que necesitaba... Y si pasa. Y si zafamos. Faltaba otro zaguero. Terminaba jugando con la saga el año pasado. La línea de 4, algunos partidos de la temporada. Fueron las del año pasado. Faltó un zaguero, un volante de marca, jugadores por afuera. A Peñarol le faltó medio campeonato, un jugador por afuera, porque solamente tenía la Quintana, y hoy en día le falta dos, porque la Quintana se te fue a la mitad del torneo. Y ahora si a principio de año, para jugar la temporada entera, no se trajo 11 jugadores, ahora para el segundo semestre, no me hace pensar que van a traer a 10 jugadores. Que y van a ir a traer 10 cuando no tenés competencia internacional, van a ir a traer 10. Es hasta ridículo. Necesitamos un plantel. A ver, yo acabo de decir igual que no van a traer 10 jugadores, es más, para mí van a traer 4 o 5. Un golero, uno o dos jugadores por afuera, un lateral, y quizás alguien arriba, dependiendo de la salida. No tenés competencia internacional, pero tenés elecciones. Ah, sí. Todo es lo tan que importante quieras. Como la competencia internacional. Todo lo que vos quieras, pero es mucho más difícil tentar y traer gente cuando no tenés competencia internacional. Para decirle, vení a jugarte el uruguayo.
No es tan sencillo. Aparte, le queda jugar intermedio, que bueno, lo jugará con este cuadro por el periodo de pases. Copa Uruguay, el torneo de clausura, definición del campeonato uruguayo, y estamos viendo un plantel. Ayer, a los 32 minutos, salieron dos jugadores por lesión. A los 46 minutos ya tenías tres cambios por lesión. Entonces sabemos que es un plantel corto y vas a tener que traer para reemplazar, por más que solo juegues el uruguayo, porque si no vas a terminar a los apuros. El sábado no va a jugar Kevin Méndez, no va a jugar Nicolás Rossi, que se llevó a la quinta amarilla, y no va a jugar Brian Mancilla. Va a terminar jugando Máximo Alonso, que ayer jugó y lo hizo de muy buena manera, incluso convirtió su primer gol en primera división. Me alegré, pobre pero pibe, me en dos semanas no la habrá tenido en cuenta por Arias, y de la noche a la mañana va a pasar a titular por la escasez de jugadores, por la planificación del área deportiva. Totalmente, totalmente. Jugadores que pasan de no estar en la convocatoria a la titularidad, o sea, es como muy... muy loco todo, ¿no? La planificación para mí es totalmente improvisada. Y eso es lo que fuerte. Déjenme repetir, digo, para los que recién se suman, que durante el partido del sábado del campeón del siglo, con los festejos por el campeonato, las peñas están organizando esas lindas movidas que organiza mi querida gente de Peñarol, que es el invierno solidario. A todos los que vayan a ir, se lo pedimos. A ver, un paquete fideo, algo. Vamos a arrimar algo, porque hay mucha gente que precisa y más en esta época. Vamos a aportarnos como Peñarol siempre se aporta. Por lo general, mantas, camperas, ropa todo de lo abrigo, que sea ropa de abrigo, es lo que más se pide. Porque está muy lindo todo, está muy lindo las grandes contrataciones, está muy lindo ganar al equipo, estaría hermoso salir campeón de América, pero lo que no está lindo es cuando un niño pasa frío o tiene hambre. Y creo que cada uno de nosotros, algo, un cachito, así chiquito, podemos dar una mano. Así que les pido por favor a quienes nos siguen, de que cuando vayan el sábado al estadio, lleven alguna cosita para acordarse de esos que tienen menos, porque la vida a veces no rueda bien para todos. Disculpen, compañero, partido, no, me iba a meter partido, en... Sí. Tras el partido de primera división va a jugar la tercera división también, o sea que va a haber tiempo para que la gente pueda irse tranquila, va a haber otro partido más, va a estar bueno. Además, también va a estar la posibilidad de que los que vayan con tiempo, si se anotan, puedan tener visitas guiadas por lo que es la ciudad deportiva y la casa de los juveniles para que puedan conocer, que ya está pronta para que los 60 gurises que vienen del interior se muden y está Cintia, dijiste algo clave, ciudad deportiva, casita de juveniles, aplaudo. Elizondo, metas en la guita en el orto, déjense de gastar guita el pedo, ya está. No jodamos, digo en serio, vamos a hacer las cosas, vamos a hacerlas bien. Digo, estas cosas están bien hechas, que no van a dar resultado mañana y no lo van a dar resultado mañana. Que no, es una apuesta a futuro, es una apuesta a futuro. Lo comparto y lo apoyo. Pero sí. Si hay guita para traer a alguien técnico, ¿no? Alguien técnico, porque Elizondo viene de una función técnica. ¿Por qué no traemos un tipo, ya que tenemos un gerente que se ve que no se pone los pantalones cortos, por qué no traemos un tipo que enseñe con la pelota quieta? Hace no sé cuántos años que no hacemos un gol de tiro libre. Que no hacemos un gol de cabeza en un córner. Ayer no ganamos una. No ganamos una en toda la noche. Ni a nivel local ganamos de pelota quieta. Y de pelota quieta no le hacemos un gol a nadie. Ayer ¿Por qué no tenemos un técnico que enseñe? Alguien técnico que enseñe a pegarle a la pelota. Porque Bengochea se ve que no se saca. Mira, Walter. El Lea, que estuvo en Florida, ahí jugó al fútbol, sus primeros pasos futbolísticos, y yo dirigí un equipo, ¿no? Entonces, cuando yo me integro a eso, veo que los demás norteamericanos traían, no, este es el coach de cómo patear, este es el coach de cómo atajar. Entonces yo decía, ¿y ustedes para qué están? Mi ignorancia, ¿no? Digo, me estás pidiendo algo que los gringos hace 30 años que hacen con los guachos chicos. ¿Sí? ¡Quiero morir! Y lo estamos pidiendo para primera división. Muy fuerte. Ya no les enseñaba, Walter. Ya no, a esta altura, lo que Natura no trae, podés mejorar algunas cositas,
pulir, pero tiene que haber madera, ¿me entendés? Para poder tallarla y pulirla. Lea, ¿cómo andamos de audios? No, varios, varios. Así que si quieren, arrancamos. ¡Adianchi! Buenas tardes, buenas noches, muchachos. Jorge de Nueva Jersey. Bueno, de manera que estén de vuelta. Y para la consigna de hoy, bueno, que si estamos conformes con lo hecho de hasta ahora, Peñarol nunca estamos conformes, a no ser que ganemos la Libertadores, los clásicos, el uruguayo y todo lo que se presente. Ahora, dada la circunstancia, que estábamos muy contentos de las contrataciones que hicimos y nos dimos cuenta ahora que tenemos medio equipo, porque el otro medio equipo está todo, están hechos pelota, la verdad, sinceramente. Ya se dieron cuenta de lo que le pasó a Abel, Cristóforo, el Pato Sánchez, ¿cómo se llama? Lo sacaron a la Quintana, Roland. Somos una enfermería. Dadas las circunstancias, bueno, sí, estamos conformes con este campeonatito que ganamos, que había que ganarlo, por lo menos en la apertura. Y si no lo hubiesen robado, imagínate, hubiésemos ganado con más margen todavía, ¿no? Saludos, vamos arriba. Abrazo, Jorgito, de New Jersey. Y tiene razón, Jorgito, porque es como dijo Walter. Y bueno, dijo que se ganó, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabés una cosa que me llamó la atención ayer? Kevin Méndez se la, traba una pelota y se lesiona. Y se lesiona y sale rengueando mal. Sí. Y está 5 o 6 minutos rengueando mal. Y pidió el cambio y Arias mandó a calentar a un jugador. Y después lo hizo sentar en el banco. Y como 10 minutos después, cuando cae al borde del área... Media hora es cuando se hace el cambio, más o menos, ¿no? A la media hora. Al disputar otra pelota al borde del área de Peñarol, que cae, recién ahí lo sacan. Y el jugador estaba lesionado y tenía fisura de peroné y estaba lesionado en el tobillo. Sí, sí, una lesión bastante, no sé, bastante grande. Parece que lo sacrificaron al santo pedo, ¿no? Pidió el cambio. Por no gastar esa segunda ventana, porque claro, se le iban 2 ventanas de cambio en el primer tiempo, pero era necesario el cambio. ¿Qué va a hacer? Para eso están. Si no, ahora hay 5 cambios para hacer. Además, claro, venía arrastrando un golpe de Florencio Varela. O sea, es como dice Walter, fue a arriesgarlo. Lo que pasa es que ya el riesgo lo corre con Abel, que muchas veces Abel juega con esa tendinitis que tiene, que nunca sabe si la resiste o no la resiste, y es todo un tema. Entonces, porque, a ver, son 2 jugadores que me caen muy bien. Sí. Abel. Me cae bien. Y el negrito Kevin, un fenómeno. Pues la verdad, ha venido acá, un pibe bárbaro. Ahora, Abel, no puede venir a Peñarol. No puede ser, no lo puedes poner de titular un jugador que vos no sabés si a los 5 minutos se te jode. No debió ni haber venido, Abel. Esa es la realidad. Más jorobada la lesión que tiene Abel, porque la lesión que tiene Abel no se termina de curar nunca. Es la tendinitis, bueno. Es bien rebelde, bien jorobada. Un contrato de un año, Abel, ¿no? ¿Eh? No sé, Lea, pero la verdad que digo, un año, si no, ¿verdad?, podés contar con el jugador, sí. Te quiero pila, mijo, viste, pero si no podés ser el 9, no podés. Pero no hay médicos en Peñarol que revisan a los jugadores cuando vienen, que hacen el análisis, supuestamente antes había, donde se hace un estudio. Ah, la famosa revisación. Jugador, no sé ahora cómo será, de repente ahora no. Presenta un papel de la sociedad y de repente ya está. Yo consigo un papel de Grenca y estoy pronto para jugar el partido que viene. Sí. Bueno, sigo con el próximo. Sí, señor. Hola, buenas noches a todos Peñarol Sin Filtro. Les habla Tomás de la Ciudad de Libertad de San José. Un gran saludo para todos los que estén. Lea, Mago, Pata, Cintia, Walter, Franco, Fedes, los que estén, el primo también. Un gran saludo para Truche, que estuvo ayer en la Amsterdam y me lo crucé. Y la verdad que ni yo creo que ningún hincha de Peñarol, ¿no?, está o ve el buen camino con el apertura, ya que vivimos en una realidad totalmente paralela con la Copa Sudamericana, que tenemos 0 puntos de 9 posibles, menos 10 goles, una participación la verdad que vergonzosa de nuestro club, tanto futbolístico, en todos los aspectos. La verdad que el jueves fue una vergüenza, un desastre. Y nada, la verdad yo lo que creo que queda es
terminar el semestre de la mejor manera posible, intentando buscar ese segundo puesto en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, que va a ser algo muy difícil y tiene que pasar no solo un milagro, sino varios milagros. Pero bueno, por algo tenemos este escudo que yo creo que lo podemos hacer. Confiar en los jugadores, por más que hayan mostrado la verdad que tan poco como nos alcanzó para la apertura, no nos está alcanzando para la Sudamericana a nivel internacional. Y como dije la vez pasada, nos falta muchísimo. Un gran saludo para todos, espero que tengan lindo programa. Perdón, Leita, me pasé de 20 segundos. Saludos. ¿Cómo es el nombre del amigo de San José? Tomás. Tomás, Tomás, te mandamos un abrazo. Y me alegra que no, la gente. ¿Por qué uno, que es un viejo ya terrible, ya está canoso, achacoso, se enoja por cualquier cosa? Pero la gente joven todavía. Tomás llama y dice, porque no hay que perder la esperanza. Y yo digo, ¿de qué te quejas, viejo de mierda? Si ganaste tanto, y estos botijas que no han ganado un carajo, le siguen nada. Gracias, Tomás. Te mando un abrazo grande. La verdad. Pará, Mago, déjame mandarle un abrazo primero a Tomás, que lo vimos ayer en Amsterdam. Y lo otro, lo que decía la gente, imagínate la caravana del otro día cuando volvimos, no sabés lo que era el bondi. Ya ni enojo. Era decepción tras decepción. Una decepción nueva, y bueno, la realidad, como vos decís, lo remarcás siempre. Walter, no hay que hablar, vieron al verdadero Peñarol, que hoy en día nosotros vivimos de lo que ustedes nos cuentan, de lo que vemos, del escudo, de la camiseta de los colores. Vos sabés que es desgarrador para mí eso, Frank, es desgarrador. Desgarrador. Te lo juro por la vida de mis nietos, que es lo que más quiero. Es desgarrador para mí. Me parte el alma. El otro día, después de comernos cuatro, había venido a Arleda por unas horas con toda la familia de la novia, y yo me encierro a ver el partido. Los dejo, me vengo a ver. Y después tenés que bajar, y va mejor, digo, el suegro de Arleda, Mancha, le mandamos un abrazo grande a Marito, para todos los Manchas que andan allá por Queens, en Nueva York. Digo, loco, la verdad, me quería patear las pelotas, ¿viste? Dijo, yo no puedo ser tan salame. Mi hijo, sí, que vive en la loma del orto, lo veo, vino por 6 horas y me pasó dos viendo a estos perros. Me quería matar. Pero bueno, ese es el sentimiento que uno tiene por Peñarol, es lo que le hemos tratado de dejar los viejos a los jóvenes. Pero bueno, me alegro que por lo menos ustedes sigan teniendo fe. Vamos, que se puede. Perdón, perdón y más perdón. Es lo único que puedo decir, más nada. Bueno, ¿sigo? Sí. Dale, Lea. Buenas noches, muchachos, a todos los Peñarol sin filtro. Bueno, se salió campeón, objetivo cumplido. A pesar de jugar bastante mal, dentro de la mediocridad del fútbol uruguayo, Peñarol fue el mejor. ¿Es así? Los números los avalan. Si el año que viene queremos competir en la Libertadores, porque obviamente ese va a ser el objetivo este año, salir campeones uruguayos y competir en el torneo internacional del año que viene, y armar una base ya, hay que traer entre 8 y 9 jugadores. O sea, algo que Rubio prometió que no iba a hacer, pero lo va a tener que hacer. Va a tener que traer un golero para que le compita a Thiago Cardoso, un zaguero, porque se va Rack seguramente, y si no, para mí habría que traer igual, un lateral izquierdo, un lateral derecho, un 5 de marca, un puntero izquierdo, un puntero derecho, y dependiendo de si se va a abrir o no, uno o dos nueves. No me pregunten de dónde lo va a sacar a todos los jugadores, pero esas son las altas que tiene que hacer Peñarol si es que quiere rendir bien para el Clausura y para competir para el año que viene. Saludos. Abrazo. El nombre del amigo Lea, ¿lo tenemos o no? Creo que no lo dijo. No lo dijo, por eso digo si lo tenías tú. Y las cláusulas, que no le das haga esas cláusulas a 6 meses, porque si no estamos lo mismo que eso, nada. Vos sabés que me robaste, ¿no? ¿Sabés quién fue? Enzo Calcano. Enzo Calcaño. Calcaño. Bueno, un abrazo para Enzo. Sí. Dejame una cosa. Primero, sobre el tema de la salida de Jonathan Rack, bueno, Peñarol, que está analizando si va a hacer lo posible para la renovación de su préstamo, o de lo contrario, buscar un defensor central. Además de los jugadores que terminan contrato, es únicamente Juan Manuel Ramos. Después, los jugadores que terminan contrato a mediados de año ya no están en la institución. Caso Ignacio La Quintana, Billy Arce, Hernán Rivero, todos los jugadores que finalizaban a mediados de este año ya abandonaron la institución. Después tenés que agarrar dos con pinzas, que es lo de Matías Arezzo, que si bien tiene contrato hasta diciembre, tiene la cláusula de salida a mediados de año.
Veremos qué decide tanto Granada como Peñarol, que va a hacer todo lo posible para que Arezzo continúe hasta fin de año en la institución. Y luego lo mencionado de Pedro Milans, que recordemos que viene a préstamo de Juventud Las Piedras por 4 años, comparten ficha ambos equipos y las decisiones de ambas partes. Y ya escuché ayer, Franco, no sé si lo escuchaste vos, ayer en la transmisión de BTV, estaban diciendo que ya hay oferta por Milán y que Milán se va. Sí, claro. La o sea que... de los dos, Juventud siempre pensó en prestarlo a Peñarol únicamente para usarlo como vidriera, para mostrarlo. Jugaba competencia internacional, en Juventud nunca iba a jugar un partido internacional. Entonces fue la idea principal del equipo de Las Piedras. Yo creo que va a ser una salida bastante dolorosa, más que nada por el momento en que se da. Recordemos que Peñarol no va a poder realizar incorporaciones antes del inicio del torneo intermedio. Entonces hace que sea una nueva baja. De cara después del intermedio creo que no hay. ¿Cómo? Hasta después del intermedio no puedes hacer. Hasta después del intermedio. No, porque dijiste antes. O me pareció escuchar que habías dicho antes del intermedio. Después del intermedio, sí. Sí, no, tenemos todo un campeonato, digo, ahora que tenemos que seguir con el mismo plantel. Puede incorporar antes, pero no pueden jugar, como le pasó a Milesi el año pasado. Mirá, Otra gran contratación. Erraban los shoppings. Tengo las fechas por acá, porque en realidad en la quinta fecha del intermedio se empezaría a abrir la ventana, pero es como decís vos, no puede jugar hasta terminar. Hasta que arranque clausura. Lo que a Nicolás Milesi el año pasado, que estuvo todo el intermedio parado, por decir algo. Ayer qué ojo, si lo dicen los de BTV, estaban Toro Fernández y estaba Botija Olivera. Maxi Olivera. Aguerre. Nicolás Vitonis. Habían varios jugadores ahí que se dice de que están en los planes de Peñarol, ¿no? Como vienen los jugadores y llegan, que tienen que rebajar 5 kilos, que tienen que ponerse a punto, si tienen que cuidar, vamos a traerlo ahora. Así tan pronto para después que termine el intermedio, digo yo, buscamos unos partidos amistosos ahí, no sé, algo para que jueguen. Sí, si están en los planes, si están, y que cuanto antes estén en los aromos, la verdad que... Sane está, por ahorrarte un mes, ¿no? ¿Viste? Ver palo ahora, igual traerlo, si total después tenemos que ponerlo a punto, ¿no? Que si no, que fíjate que pero no, que no se adaptó. ¿Sabés lo que está pintando feo, con todas estas lesiones y todo esto que se está hablando? Es algo que nos viene pasando hace mucho tiempo, y es que en el intermedio solemos regalar la tabla anual 2x3. Ojo que llevar 7 puntos ahora son 2 partidos. Hachás un par de partidos y se te va los puntos. Y vamos a encarar el intermedio con un plantel llamado. A nosotros nos viene bien que son todos tan malos o peores que nosotros. Entonces todos pierden puntos y ahí nos revolvemos. No se olviden que Peñarol en el clausura va a jugar muchos partidos de visitante. La gran mayoría de los partidos Peñarol los va a jugar de visitante. Cosa que no le pasó en el torneo. A ver, ¿qué partido complicado de visitante podemos tener? Y arrancamos el... Maldonado, Capurro, Saroli, Viera, Parque Central. Maldonado, Capurro, Saroli. Después como Centenario Contorte. Jardines. Y Jardines. Tenemos unos cuantos salidas, o sea que no le pasa. No, bueno, pero a ver, tampoco que sean bastiones inexpugnables. No son bastiones inexpugnables. Somos Peñarol. Por ejemplo, Peñarol jugando en el Prado no lo gana nunca. Por ejemplo, contra River. Hace no sé cuántos partidos que Peñarol no gane. Les digo. ¿Cuántos partidos jugamos y ganamos sin ser en el Estadio Centenario o el campeón del siglo? ¿Esta es la apertura? Ninguno. ¿Esta apertura? Ninguno. Fuimos a Valverde, perdimos 1-0, Melo a Defensor. Por eso les digo. Sacamos la empate y perdimos 1. Se puede licuar muy rápidamente en el clausura. Es muy importante sumar los puntos en el... Es muy importante empezar a recuperar la identidad.
y esto se lo digo a los directivos, es muy importante recuperar la identidad, que Peñarol es capanga en todos lados, tiene que copar la parada, en todos lados, incluso en el exterior, ni hablar en el Saroldi. Pero el Saroldi, el Saroldi es una cancha que a Peñarol le cuesta y hace muchos años que Peñarol no gana en el Saroldi. Habría que buscar los datos, pero no sé cuántos años hace que no gana Peñarol. No, igual, pará, fuiste en 2017 después de años. En 2016 jugaste, pero por algunas incidencias, partidos a puerta cerrada, jugaste, eso no lo cuento. En 2017 jugaste, perdiste el invicto de Leo Ramos en clausura, de verdad. 2018 jugás y ganás 1-0 gol del Cebolla. Después en 2022, bueno, derrotás en esa cancha a Albio. Con River empatás, no te cobran un penal en la hora. En el clausura 2021 empatás, la famosa incidencia de la mano que hace un defensor de River y se la cobran a Bentancur. Entonces, es verdad, no perdiste tanto, tenés alguna victoria entreverada y la mayoría son empates, que tenés dos que no te cobran. No te llevas los 3 puntos, a lo que voy, no te llevas los 3 puntos, Franco. En esos partidos son los que vos dejás unidades y la diferencia de 7 puntos se te puede licuar rápidamente. Vamos a tener pocos partidos en el campeón del siglo en el clausura, cosa que no nos pasó en la apertura. En la apertura tuvimos muchos partidos en el campeón del arrancamos siglo. No se olviden que arrancamos en un potrero contra Cerro, ¿no? Sí, también. Pará, Walter. En un potrero, no es que nosotros tenemos grandes falencias en los aromos, cosas. Un potrero contra Cerro y nos cuestan todo. Y estamos acostumbrados aparentemente al pastito bien cortado y no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, la cancha Cerro. Es que, Walter, fíjate, tenés el arranque, o sea, falta mucho porque falta todo el intermedio. Pero en la clausura tenés arranque al trócoli. Después recibís a La Luz, después visitás a Boston River en el Centenario, o sea, hasta ahí tenés la salida complicada al Trócoli, después, bueno, recibís a La Luz y vas al Centenario, que es tu segunda casa. Después recibís a Sporting en el campeón del siglo, y ahí ya arranca una seguidilla, porque visitás a Maldonado, a Deportivo Maldonado, visitás a Torque en el Centenario, que Torque es un club que siempre te suele complicar. Te cuesta, que es chivo. Y después visitás a River en el Saroldi. Ahí recibís a Liverpool y ahí jugás el clásico de visitante. O sea, esa seguidilla es la que te puede complicar. Si te fijás, y lo tomamos con el apertura, que ahí sumamos que además fuimos a visitar a Melo a Cerro Largo en la décima, es donde se vio el bajón de Peñarol, sumado con partidos de Copa Sudamericana intercalados. Claro. No te preocupes, porque estoy seguro que la gerencia deportiva ha tomado nota de todo esto y va a ser su... Ya planificó todo. Y ojo que vamos a tener doble competencia, porque está la Copa Uruguay. La Copa Uruguay Cup. Por lo que tengo entendido, la Copa Uruguay, este año Peñarol va a corregir el horror que hizo el año anterior y va a aprovechar para potenciar este jugador. Sí. Ahí tendría que poner a todos los botijas que tiene abajo, que más o menos pintan, y bueno, largalo ahí, dale a ruedo. Si ganás, ganás, si perdés, perdés. Por ejemplo, una de las cosas que tenía entendido era que... Randa Rodríguez podría debutar en Peñarol en la Copa de Uruguay. Bueno, sería ahora, ¿no? Porque estaría bueno. Estoy podrido de ver los jugadores de otros equipos en el universo sumamente que juegan en sus equipos. El otro día veía este botija de Boca al Barco, a este coloradito. Digo, tiene 18 años. Juega y bueno, y ahora... Claro, y ahora va al Mundial, o sea que, pero él está jugando esa lateral titular de Boca. Lea, tenemos más audio. Vamos, no se me quede, maestro, máster, se me está quedando. No, yo no interrumpo. Me lo mandaron caídillo de allá en Nueva York. No, para nada. Ahí vamos. Buenas noches, Peñarol Sin Filtro, para toda la gente ahí. Mago, espero que se encuentre bien. Contento con la gente de Peñarol, ahora que somos campeones, ya somos campeones. Hay que mover a la gente ahí que agite. Está todo muy quieto. Hay que festejar este triunfo. Y bueno, a llenar el estadio hoy y mañana y lo que queda. Y bueno, quedan 9 puntos para Sudamericana, así que vamos a ver si lo colocamos segundo, ¿por qué no? Un abrazo grande, cuídense y vamos arriba del carbonero. ¿Quién es el que nos llamó, Leandro?
¿Quién es? Cuento vos conocida. Se llama, es otro Jorge, pero no. ¿No es Tardomo? No. ¿No era George? No. Ah, bueno. No, yo dije, este es el negro George que me. No sé ni siquiera dónde sacaste eso, porque la voz no lo tiene. ¿A vos te pareció? Bueno, tratando de leerlo. ¿Te dolió que te dije que viniste caído? No. ¿Te molestó? No. Bueno, un abrazo para el amigo. Ya iba a putear al negro George pensando que era él y no había dicho que era él. Son los auriculares, mago. Sí, no. Andamos bajo, de rubro. Hello. El Leita después te consigue otro paso. Y mañana de 6:30 a 3:30 es non-stop. Está. Es un chiste, Carlos, no pregunten. No pregunten. Yo sabía que lo iba a meter. Sí, sí. Y me acuerdo que me dijo recién, mire, oh, viejo, tú tarado, no es que no tiene nada que ver la voz. No. Bueno, seguimos, dale. Seguimos. Buenas tardes, mi nombre es Fernando. Bueno, ya consigna. Es no festejar medios campeonatos, que eso lo hacían los bolsos y se comieron el quinquenio. Vamos arriba, Peñarol. Cortito, Fernando. Very good. Mucho más. Wow. Sí, ya está. Wow. Todo dicho. El colorido. Recuerdo que entraron en limusina. ¿Te acordás? En el helicóptero, cosa rara. El pachazo. Festejando una apertura y después marcharon. ¿Cómo es, Franco? No, vieron el colorido que hizo la asociación ayer con la entrega del trofeo. Una exageración. La verdad, yo, si hubiese sido presidente del Club Atlético Peñarol, decíamos, muchachos, rapidito me entregan esto y vamos todos, dale para el túnel todo, que tenemos 9 puntos por ganar afuera, vamos, Lea, ¿cuánto nos quedan? Ahora después te los cuento, dejamos poner este y te los cuento. Bueno. No, todo bien, Daniel del Prado. Bueno, voy a ser cortito hoy porque el otro día me pasé, igual me pasaron el mensaje. No, la consigna de hoy, lo internacional es nefasto, ha sido nefasto. Nada de lo que se haga ahora, un campeonato uruguayo, puede aliviar un poco el martirio este, pero la verdad, si cuando teníamos copas, que capaz que hacíamos 7, 8 puntos en grupos de 4, y no pasábamos, era toda una crítica, ahora tenemos 0 puntos, ¿no? Y sigo escuchando a Arias que está desvariando. Por Dios, que jugamos mejor y que nos, la verdad es una máquina de pretextos. Lamentable. El club está muy bien en otro tipo de cosas, como en la infraestructura. Vi fotos de la casita de los juveniles, la ciudad deportiva que está quedando preciosa y todo lo demás. Lo deportivo es nefasto. Y estamos volando con los canutos. No, estamos llegando con casi sin agua en el tanque a terminar el campeonato, así que espero que para la clausura nos reforcemos, porque entre la cocinada de los jueces y los planteles que están armados horribles, nos damos pie en bola. Bueno, un abrazo, gente, vamos arriba, Peñarol. Aguante Prado, aguante Daniel, un abrazo grande a la distancia. ¿Cuántos tenemos, Lea? Tres más. Déjame hacer un paréntesis, ¿puedo? Sí. Bueno, tengo un mensaje para el neutral de la Asociación Uruguaya de Fútbol, el señor Eduardo Bachi. ¿Por qué no te vas a la mierda, che? En serio. Agarra unos libros, papi. Fuera de joda, ¿no? Digo, porque ¿cómo fue el chascarrillo? Si no saben en qué día nacieron y si tienen un nombre de fantasía. Yo la voy a hacer corta, no voy a decir improperios, porque fue mi crítica. Te voy a recomendar lectura, Mr. H, señor neutral, mire. Agarre su libro de historia y léalo, revíselo. Si no le sirve el suyo, le ponga uno neutral. Mire, agarre este, se lo damos. Y si le gusta, le regalamos este, mire. No hay que ser tan burro en la vida. Es feo ser burro. Es feo hablar sin saber. Por si fuera poco, les recomiendo la página de Anáforas, que pertenece a la Universidad de la República. Ahí puede encontrar toda la prensa de la época, 1800, 1900, lo que usted quiera. Si quiere hablamos. Hablamos del primer diario que hicieron los ingleses cuando nos hablan las invasiones, para acá, de lo que usted quiera. No se puede ser tan atrevido, como fue usted. Lamento que mi club no se plante como se tendría que plantar. Lo lamento.
Lamento que mi club alcahuete el mes que viene a su club al santo pedo, cuando habría que ignorarlos, porque quien se mete con mi historia se mete conmigo mismo. Y si lo voy a repetir de nuevo a los 11 directivos del club, yo quiero ver si les puteo la familia, me meto con sus antepasados, esto y el otro, a ver si el 16 de julio me dicen Happy Birthday, Mago. ¿Está? Vamos a cortar con la pavada, vamos a cortar con la estupidez. Por favor, un neutral de la Asociación Uruguaya de Fútbol decir lo que dijo, es un disparate es una burrada lo que dijo. Además de una falta de respeto. Vamos con el otro. Ahora, déjame decir una cosita con respecto a eso nada más. ¿Cómo no? El señor H creo que nació en el año 54-55. Hay que comprender que se comió toda la niñez con el primer quinquenio, con Peñarol campeón de América, con Peñarol campeón del mundo. Jodido. Con su papá, el señor Nacín Ate Echar, que se comió la fuga del 49, y creo que estuvo metido, creo que se cortaba el pelo en la misma peluquería donde se hizo la joda del primer quinquenio, del único quinquenio de ellos. La Pisoni, el 8 de octubre. El papá. Entonces, es de una familia muy sufrida, hay que entenderlo. La gente trae traumas desde chico y después de grande se pone pelotudo. Entonces. Sos un neutral de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y sí, no, bueno, ¿pero qué va a ser? Los traumas se arrastran hasta que mueren. A mí, jamás en este programa nos hemos metido con nuestro tradicional rival. No me interesa su historia, lo que digan, el hincha pelota, el hincha huevo, el que se encajó el tiro. Me importa tres carajos. Cada uno festeja lo que quiere, ¿tá? Dentro de su historia. Ellos han armado terrible fábula. Está bien, el problema de ellos. Yo no tengo ninguna fábula. Porque yo sí tengo todos los papeles en claro. Ellos no. Yo sí tengo. Tengo acta de fundación. Tengo cuando cambiamos de nombre. Tengo claro cómo se originó el fútbol en el River Plate, en el Río de la Plata. Lo trajeron los británicos, más que le duela, le pese, le rompa el oído, el ojete y todo lo demás. Lo trajeron los británicos. Nosotros fuimos fundados por británicos. Aleluya. God save the Queen. ¿Está? Pero no se metan con nosotros. Ustedes hagan la suya. Que quizás sea como dijo el Walter, digo, hay tanto trauma enganchado con le tengo fe a las generaciones jóvenes, quizás no sean tan estúpidos como los viejos, ¿no? Porque la verdad que esta gente está pasada de viva, y después hablan de violencia y hablan de ¿qué es lo que quiere buscar H en un mundo tan convulsionado como está hoy? ¿Qué es lo que busca? Que algún gil se caliente, reaccione. Digo, ya bastante pero, tenemos con todo el malandraje que anda suelto. Casi le pegan sus hinchas y le echó la culpa a Rubio. Cuando casi lo cascan los hinchas cuando decidieron no venir al campeón del siglo. Y dijo que la culpa la tenía Rubio. Digo, a ver, que Rubio es culpable de varias cosas, pero eso es un tema nuestro. Estimado H, nosotros totalmente nos metemos con lo nuestro. Usted métase con lo suyo. Y como no es neutral, es un ave en la AUF, ¿tá? Manténgase con su gente. A Peñarol ni lo nombre, no hace falta. No hace falta. Nosotros cada 28 de septiembre celebramos como locos. Disculpen, pero me había quedado en el tintero. Y la verdad que me molesta mucho. La ignorancia me molesta. Y me molesta más de quienes supuestamente tienen estudios, saben, me molesta más. Vamos a ver con el próximo audio. Buenas noches, gente de Peñarol Sin Filtro. Habla Marcos de Tala. En cuanto a la consigna, yo creo que vamos por buen camino a ser campeones uruguayos. Hay que ganar todo lo que queda, intermedio, clausura, todo. Y en lo internacional, como ha estado últimamente el fútbol uruguayo en general, no hay mucho que aspirar, se necesita más de mucha cosa. Y bueno, todos el campeón del siglo de sábado, festejar lo que podemos festejar por ahora. Y para adelante se verá. Vamos arriba, Peñarol. Saludos.
Aguante el Tala. Y sí, muchachos, festéjenlo. Festéjenlo porque es lo que hay para festejar. Están en todo su derecho. Sí. Decime decirte algo. Primero, te estaba acotando anteriormente. Me di cuenta tarde que tenía el micrófono apagado. Así que bueno. Perdón. Perdón yo que tenía el micrófono apagado. Completamente de acuerdo con lo que decís, muy importante lo que decía Walter, cómo se intentó agarrar de Peñarol para intentar arreglar sus errores o ponerse a favor a la hinchada por sus propias decisiones, metiéndose a Peñarol para intentar solucionar su propio problema. Entonces eso, increíble, espero que Peñarol nunca lo haga. Lo otro que me tengo que ir porque se me hizo la hora y tengo que llevar al chiquitito así con el tratamiento... que es cada 6 horas, a las 4:30 nos tenemos que despertar a darle unos inyectables, bastante increíble. Ah, bueno, sí, Cintia, otro de la generación. Otro más. Final. Se tiene que levantar una vez a las 4 de la mañana sin un pamento bárbaro. No, pero el tratamiento demora 45 minutos, o sea, ya te tenés que quedar despierto de esa hora. Y después, sí, olvídate, no podés tomarte el cafecito. Vos te hacés un cafecito, despertar unos mates. Abrazo, Franquito. Antes de irme, déjame contarte algunas cosas, porque hoy fue este fin de semana, fue un fin de semana Peñarol, como todos. El día sábado Peñarol ganó ambos clásicos de la disciplina de fútbol sala, 5-3 en sub-20 y 5-0 en la mayor. La mayor que va 6 de 6 puntos posibles, había ganado a Maldonado 9-1 y ganó 5-0 el partido clásico con goles de Juan Custodio. Nicolás Ordoqui, el histórico goleador de la categoría, además de un doblete de Salgués, y vos que hablás de jugadores históricos, estamos con Chaval, un jugador venezolano, el mejor jugador del fútbol venezolano, de fútbol sala, se vino a jugar a Peñarol, una de las apuestas para la Copa Libertadores, y después el día domingo Peñarol en el Charrúa derrotó 3-0 a Danubio por fútbol femenino, la tercera fecha de la apertura que va a 7 de 9 puntos posibles. Una lástima, no vino Pata hoy, si no hablábamos un rato del femenino, pero bueno, la victoria de Peñarol por ahí. Y la tercera división ganó hoy frente a Racing 2-1 con goles de Braulio Guisolfo y Santiago Alves. La tercera división que va primero con 27 puntos a falta de 3 partidos y con 4 puntos de diferencia ante su escolta. Recordemos que el próximo sábado, una vez finalice el partido de primera división, va a jugar la tercera justamente frente a Wanderers, además de ser un interesante partido, posicionaría a Peñarol encaminado a un título que hace bastantes años ya no logra conseguir, así que bueno, la invitación a todos para quedarse. Muchas gracias, como siempre. Gracias. No hay nada del atletismo. Ganamos en rugby también, ¿eh? Ganamos en atletismo. Dígalo, Walter. No, yo no sé. Atletismo, rugby, y creo en que... En rugby le ganamos a la campeona. El fútbol de ciego en la Argentina, ¿no? Peñarol logró su primer título en la disciplina. Sí, el fútbol playa femenino salieron campeones. Salieron campeones. Sí, el fútbol de los cieguitos también, dice Walter, también, que ganamos en Buenos Aires. En la Copa de esa Amistad también se ganó. Mirá, en Buenos Aires. Yo me caliento, los puteo a los 11, porque la verdad, el primero de Peñarol da lástima en muchas cosas. Ahora, a mí me hace sentir tan orgulloso. O sea, porque como uno dice una cosa, dice la otra. Yo me siento tan orgulloso de que mi Peñarol compita hasta en la bolita y lo haga dignamente, que la verdad, felicitaciones a todos, ¿eh? No me interesa de qué lista, son mancha como yo, ¿eh? Que llevan a todos esos deportes adelante como el pueblo peñarolense se lo merece. Sí, señor, Franquito, abrazo. Vamos arriba, abrazo grande, saludos a todos los amigos del chat. Todos, no saludamos al chat, Lea, hoy. No vino la estamos paja. Cortos de plantel igual. Estamos cortinas. Que últimamente hacían eso, no está. El metal nos está faltando la moneda. Bueno, un saludo enorme a la gente del chat. Yo nunca estoy mirando el chat. Pero... Vamos a nombrarlo, mirá. Dale. Tenemos a Edgardo Ginela, a Juan Díaz, a Daniel Penela, a Daniel Cap 1891, espera que me voy a poner los lentes porque yo sin lentes no veo nada. A Franciari, a Diego Bado, qué coqueta. A 660 Walla, Rodrigo Ramírez, a Aldana Fermín, Andrés Fernández, Adrián Piris. Vamos para más atrás, que había visto a más gente, a Locura Peñarolense,
a Mateo De Marco. Después algunos se van repitiendo, a Héctor Mirabal. Y hay varios incógnitos, te diré. Le quiero mandar un beso grande a Nancy, que sé que nos mira siempre, al Fabri, que sé que nos mira siempre, a todos los amigos de la Peña de Mancha Senusa. Quiero mandar un beso muy grande, y ya mañana la voy a llamar, a Fabiana de Tucson, Arizona, que hoy recibimos los regalos para el Pichulo, que es el coreano, mi nieto, y para Samuel. Balde de playa, todo acorde, amarillo y negro, romanitas de Peñarol, no la tenía esa. Fabiana es la familia que yo conozco, ¿no? La que estuvo acá en Uruguay. ¡Claro! ¡Vos la conociste, a Fabi! ¡Claro! Divina, divina, divina. ¿Sabes cómo juega al fútbol a Fabi? No sabe. Bueno. Jugando con Sebastián Rodríguez en el medio, Walter. Tenemos cuadro y cuadro. Así que espero que ande bien. Sé que tenía un dedo fracturado que se tenía que operar, pero le mandamos un enorme beso a Fabi, a Tati y a sus hijos. Sí, señor. ¿Cómo no? Dale, Lea, vamos con los audios. Buenas noches, Peñarol Sin Filtro. Les habla Aníbal de Barros Blancos. Creo que lo que nos pasó el año pasado a nivel interno y lo que nos está pasando este año a nivel internacional tiene que hacernos reflexionar de que este título nos debe poner objetivos grandes como lo es Peñarol. Puede ser un puntapié inicial a algunos cambios, pero lamentablemente sabemos que los cambios este año ya no se van a dar porque es un año político, es muy difícil que se cambie algo radicalmente en un año electoral. Pero bueno, pensemos de que ganamos el primer título, podemos ganar la anual si seguimos sacando ventaja y preparar el equipo para el año que viene hacer una mejor performance a nivel internacional. Muchas gracias, Aníbal. Un saludo enorme a todo Barros Blanco, barrio laburador, si los hay. O sabes que yo quería decir una cosita ahí que me había comido hoy. Diga. El segundo semestre va a ser muy difícil por lo externo y por lo interno. No me acuerdo. Ya los primeros chispazos ya empezaron a aparecer. Vamos a tener 6 meses donde los enemigos van a estar afuera y adentro. Apareció Areco de adentro de alguna cueva a tirar mierda contra Peñarol. Areco, muchacho, por favor. A Marcelo lo tuvimos en las elecciones pasadas acá en el programa. Digo, me pareció un muchacho muy correcto. No tengo el gusto. Conozco gente de su agrupación. Bueno, la tía de Nacho, que pertenece a 2809. Marcelo. Rubio, si tienen algo para decirse, díganselo en privado. No va a pasar. Por favor. Este año no va a pasar. No va a pasar con ningún candidato. Con ninguno. Yo que no he decidido mi voto, pero sin duda voy a votar al que hable menos. Ya lo tengo decidido. ¿Va a votar por correo? ¿Va a votar por carta o? Walter, mirá. Al aire lo vamos a alargar. Acá se le prometió al hincha y al socio de Peñarol que todo hincha de Peñarol, sin importar dónde viva, Montevideo, interior socio del país o el exterior, perdón, a todo socio del club, Montevideo, interior de la República, afuera, que todos íbamos a poder votar en estas elecciones, incluso fue aprobado por asamblea. Estoy esperando que me digan cómo se va a implementar. Le dije a Leandro y a Cinti, a ver si podemos hablar con Guillermo Varela, que era quien estaba encargado, otrora, de todo este tema, a ver en qué va. Porque, a ver, no es que esté preocupado, no es que desconfíe, pero quiero certezas, porque si no podemos votar, voy a hacer una coleta, aunque si no tengo un mango a fin de año, voy a hacer una colecta, me voy por Uruguay y me voy a encadenar en la puerta del Palacio de Peñarol. Y estoy grande para que me puedan desencadenar. Por favor, les pido, por favor, que lo prometido se cumpla. Porque todos los socios del club,
seamos jóvenes, viejos, mujeres, hombres, ¿cómo es que se llama ahora? Sexo no binario, no sé cómo carajo se dice, no importa. Todos. Vivamos en el interior, en el exterior, en la capital, al lado del palacio, en la Costa de Oro, como, que todos tengamos esa posibilidad. Se prometió, se llevó a asamblea y se aprobó. Por favor, les pido, no nos fallen. Estoy en una abuela. Please, no nos fallen. Vamos con los últimos audios. El último. El último. Buenas noches, Pedro Alcifitro. Acá de Rivera, Pablo les habla. Bueno, primero que nada, más que merecido Peñarol campeón de la apertura. Todavía creo que podemos sacar más puntos, sea al segundo, al tercero, al cuarto, a quien sea, la semana que viene. Hay que ganar sí o sí ese partido. El DT tiene que darse cuenta de unas cosas que son obvias. Por ejemplo, Sarabia tiene que jugar en ese equipo. Tiene un ritmo que los otros del medio no tienen. Y necesitamos, si no pueden jugar juntos en la misma posición, diría doble cinco, el Seba con los dos Seba Cristóforo con Seba Rodríguez. Me parece a mí que Seba Rodríguez tiene que jugar más cerca del 9. Ayer cuando se demostró jugando el segundo tiempo que se acercó al 9, se acercó a las puntas, le puso pelota de gol a Rossi, le puso pelota por afuera, le puso a Alonso, le marcó una diagonal a Arezzo y le metió la pelota, pateó de afuera del área. Ese es el Seba creo que todos queremos. Así que bueno, a pensar en eso, a mejorar, y que no me invente mal la línea de tres, por favor, Arias. Abrazo para todos, Rivera, a Pablo, y quiero mandar un saludo a Fran, que hace tiempo que no sabemos nada de ella, alguien que pasó por aquí, que dejó la puerta abierta. Le mandamos un beso enorme a Fran, digo que esperemos que esté bien. Me acordé de ella cuando nombraron a Rivera, ella muy defensora de eso. La encontré de su Rivera en el último partido que fui, el partido anterior al clásico que se jugó el campeón del siglo, la encontré y nos mandó saludos para todos. No me diga. Sí, la encontré a la Damiani. Está bien. Con su barrita de amigo ahí. A ver, me ha olvidado de comentarlo. Me alegro, le mandamos un besote enorme a Fran. Y bueno, decirle que bueno, que la puerta quedó abierta. Compañeros, y yo creo que sí, que el sábado hay que ganar, que hay que, como dijeron, como dijo Franco, Walter, Cintia, digo, tenemos muchos partidos visitantes ahora. No hay que dar punto por. No podemos regalar punto. La misión de este plantel, de esta gerencia deportiva, de esta directiva, tiene que ser ganar el uruguayo de punta a punta y preparar un buen equipo para las copas del año que viene. Ya el hincha de Peñarol, sea viejo, sea de mediana edad, sea joven, ya nos está fumando estos papelones, la verdad. Y si bien somos fieles, amamos al club, todo tiene un límite en la vida. Y bueno, les pido por favor que no se cierren, que sean más amplios. Se lo pido al presidente, se lo pido al tesorero, vicepresidente, que son los que llevan la voz cantante, pero también se lo pido a los demás, se lo pido a Guillermo, se lo pido a Catino. Se lo pido a Evaristo. Loco, están ahí. Están en el club más glorioso de la Tierra. El que tiene una historia sin igual. Tengo una biblioteca llena de sus glorias, sus libros, sus hazañas. H, que no son ficticias como muchas de las tuyas. Entonces digo, vamos. Se lo pide este veterano. Walter ya va a ver los pais, ya en cualquier momento se pone a rezar en bola, no sé, en la playa de mañana a las 5. Ya no sabemos qué hacer. Por favor. Sí. En fin. Tenemos una cosa cortita. Yo a lo que más le tengo miedo, no miedo, lo que más me preocupa son los 21 puntos que vamos a disputar en el intermedio.
porque para el clausura por lo menos vamos a reforzar el cuadro, pero los 21 puntos del intermedio, esos 7 partidos, lo vamos a jugar con este plantel diezmado. Sin los jugadores que están en la selección juvenil, con un montón de lesionados, con un cuadro que ha perdido funcionamiento, van a ser los más peligrosos estos 21 puntos. Sí, con alguna baja todavía que se pueda dar. Sí, sí, ojo. Que son los más complicados. Totalmente de acuerdo. Peñarol no puede regalar ni medio punto, porque ya sabemos contra lo que jugamos. Ya sabemos contra lo que jugamos. A ver, que yo diga que buen plantel mata mal árbitro no es novedad. Ahora, que los árbitros son malos, son malos. Que la OFE tendenciosa, tendenciosa. Entonces, vámonos, sí, es tan sí. Pelotudo, ¿no? Digo, armemos un equipo acorde al nombre que llevamos. Ayer, que le quiero mandar un abrazo enorme a Gregorio Pérez, lo entrevistan cuando entraba al estadio, y parece que hay una frase de Gregorio que va a ser puesta en la casita de los juveniles, ¿no? Creo que algo así como que, ser jugador de Peñarol es abrazarte a la gloria, a la historia. Tipo como Gregorio, que tienen clarísimo lo que es Peñarol y lo que ha sido Peñarol, que esas frases que se pongan y se cuelguen, que calen acá, donde tienen que calar. Quería decir algo sobre lo que dijo Pablo de Rivera sobre Sarabia. Yo al Cachete lo he criticado bastante, lo veo muy desordenado, muy desprolijo. Sin embargo, hoy por hoy, el Cristóforo y el Cachete, yo me veo un Cachete. Totalmente. Y lo que pasa que es mucho más rápido. Yo ayer lo reclamaba, o sea, es que ayer lo reclamaba porque Peñarol estaba jugando un 4-2-4 y Cristóforo y Seba Rodríguez en el medio de la cancha no marcaban. Cuando entró Cachete le dio otra dinámica dentro de su desprolijidad táctica, digamos, dentro de su desprolijidad táctica. Cubrió un montón de espacio y liberó a Sebastián Rodríguez, que se fue más arriba. Y ahí cambió la pelota. En el primer medio, tiempo no agarramos la pelota. Empezamos a agarrar la pelota en el medio y se terminó Racing. El primer tiempo de ayer fue vergonzoso. El primer tiempo de Peñarol ayer en el estadio contra un equipo que lo más seguro es que se vaya a la B, y si no se va a la B le pegan el palo. El golero no atajó ninguna de ellos. No pasamos la mitad de la cancha. No tuvimos una sola situación de gol en el primer tiempo. Ni una. Y sí, en el medio de la cancha, este muchacho Sebastián Rodríguez tiene que jugar un poco más adelante. Lo dice Pablo Rivera, lo decimos el 99.9% de los hinchas de Peñarol. Es el único tipo que te encaja una pelota, un pase filtrado, que te mete una guinda de primera. Cosas que son muy sencillas y se ven en el fútbol de otros lares, pero que en el nuestro brillan por su ausencia. Entonces vos lo tenés que liberar más, no lo podés matar y meterlo a jugar entre los zagueros a ver si puede salir con la pelota un poco mejor jugada desde atrás. No, porque ahí le bajás lo que... Y de nuevo, lo dice un burrito, no soy técnico, no, nada, soy un simple aficionado. Aria, ponete la aspira. El Seba tiene que jugar más adelante. Pero magia. Todos lo vemos que se va a hacer. ¿Sabes qué pasa? Porque ahí se nota la falta de visión que hubo de traer un 5 posicional de marca. ¿Para qué? Para liberarlo. Sin embargo, lo tienen que hacer jugar más atrás para que el cuadro pueda salir ordenado y pierde todo tipo de preponderancia. Y lo de arriba no se mueren de hambre. ¿No tiene con quién salir ordenado? En el primer tiempo, los de arriba, lo único que recibían eran los pelotazos de Menose y Rack. No había otra. Eran pelotazos largos para pelotas disputadas. Lo quiero mucho al Talibán, a Jonathan, digo, pero lo de ellos no es eso. Si nuestra ofensiva va a pasar por las pelotas que puedan meter Hernán y Jonathan, digo, estamos fritos. Creo que ellos lo saben más que nadie. Sebastián Rodríguez tiene que jugar más adelante, pero claro, es jodido porque no tenés en los buenos tiempos de Gargano sabía salir con la pelota.
Sabía, digo, no, la guinda. Nos falta, no pido un Gargano. Nos falta un tipo que marque, quite y él haga fácil. Tomá, encárgate vos que sabes más que yo. Es lo único que yo pido. Que la quite y se la entregue a Sebastián Rodríguez. O al que sea. Pero el Cachete suple las carencias técnicas que puede tener con un despliegue tremendo. Claro. Es lo que tiene. Un sí. Gran despliegue. Y ayer se notó. Hoy por hoy, para mí, antes que Cristóforo, que de nuevo también le tengo aprecio, me parece un pibe bárbaro, divino. Loco, vean el juego que estén bien. Y el Seba no, tiene un partido bien, uno más o menos, otro mal, otro que se cae. Frágil de salud, otro frágil. Frágil, muy frágil. El problema más grande es la parte física de Cristóforo. Pero son muchachos. De hecho, ayer creo que sale también con temas físicos. Entonces, es todo un tema. Sí. La verdad que. Bueno, en fin, si no hay más nada, gente, yo no sé qué pasó. Peñarol debía haber mandado, que quizás lo hizo, ¿no? Una nota a la Asociación Uruguaya de Fútbol denunciando al atrevido de señor H. Lo mínimo que tenía que haber hecho. Porque ya que nos quejamos tanto, que el árbitro, que el juez, que el... ¿no? Que yo sepa... No, hubo un estado de WhatsApp. Contestándole. Porque todo es una chanza. Se mete con la historia, pero es una chanza. Es una chanza, una broma. Es folclore. Le puso que era folclore, el presidente nuestro. Se la encajó al nuestro, ¿no? Tomás, a vos, lleva el folclore. Digo, no es así. No es así. Hay que. A ver. A mí, pues decime lo que quiera. Gorro, Gil, viejo de mía, no te metas con lo mío, no te metas con mis antepasados, porque vas a tener un problema. Yo le vuelvo a decir a los directivos de Peñarol, y la gran amargura, la mayor amargura que yo tengo con el actual presidente de la institución, la mayor traición que yo sentí, que lo apoyé, no lo voté porque no podía votar, que se lo dije en su momento... fue el famoso saludito. Por favor. Mirá que faltan 5 días. Mayo es igual que junio, que julio y que agosto. Acá no hay que saludar a nadie. Hay que perder el tiempo mirando para adentro, viendo cómo mejoramos el equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé que soy diferente, pero eso me lo enseñó mi historia, la cual defiendo a capa y espada. No preciso saludar a nadie para sentirme diferente, al contrario, quien no se merece mi saludo, anda que te cure Lola, como decían antes. Compañeros, muchísimas gracias por haber estado. A ustedes que están del otro lado, un millón de gracias. Sin ustedes no somos un carajo, no existimos. Y son los que nos dan las ganas de volver. Porque a veces, viendo cuadros jugar afuera, te dan ganas de pegarte un tiro en la bola. ¡Vamos, Peñarol, carajo!